La Secretaría de Arte y Cultura del FMLN anunció la temporada de Cine Historia 2017 que se llevará a cabo cada martes del mes de octubre. Los detalles se los presentamos a continuación. Como ya es tradición, el FMLN, a través de su Secretaría de Arte y Cultura, ha organizado la sexta temporada de Cine Historias. Este año la muestra cinematográfica estará dedicada a mujeres en el cine. A las mujeres como protagonistas de historias, como directoras, como productoras, como personajes históricos, para poder contribuir a la visualización del aporte de las mujeres en el desarrollo de la cinematografía y también de la transformación de las sociedades, ¿verdad? Entonces, tendremos todos los martes de octubre, a partir del día de mañana, nuestra muestra de cine, que además se enmarca en el 37 aniversario del FMLN. El martes 10 de octubre inauguramos con El Retrato de Teresa, el martes 17 con Tempestad, martes 24 con A qué hora es la volta y el martes 31 con la producción de cineastas salvadoreños, que es Prudencia y a la Presidencia, Prudencia y Verde Olivo. Según los integrantes de la Secretaría, habrá otras presentaciones en el interior del país para que más personas puedan participar en Cine Historias 2017. El jueves 12 se estaría presentando El Retrato de Teresa en el Distrito 5, en la sede del partido FMLN. El local se llama Modesto Ramírez. El viernes 20 se estaría presentando la película Tempestad de Tatiana Hueso en lo que es en San Vicente, en el municipio de San Vicente. Y el viernes 27 se estaría presentando la película A qué hora es la volta o La Segunda Madre, precisamente se va a presentar en Izalco, ¿no? Esas serían las tres réplicas que estaríamos haciendo, porque la intención no es... Es esparcir o llevar el conocimiento de la cultura precisamente a otras latitudes del país. La entrada a las exhibiciones cinematográficas es gratis y debido a que las películas son clasificación C, el ingreso será solo para personas mayores de 15 años.